Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Así es, amigos, se preguntarán qué hace el nuegadín, chaquetín, raterín, chiquitín, tiquitín, chiquitín, 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 chiquitín. Nuegadín, chiquitín. Acá en el canal de Gatolox. Me encuentro con la cámara del Gato Vlogs porque supuestamente la cámara de los cacahuates se arruinó, cosa que no es cierta. Hoy por la mañana le hablé a Gato y le dije: oye, Gato, necesito que me hagas un gran favor. Y me dijo: ¿Qué pasó, Nogarín? Le dije: lo que pasa es que la cámara de nosotros se nos arruinó y necesitamos grabar el día de hoy. Mi espejo está muy delgado, pero se alcanza a ver que es la cámara que usa Gato Vlogs. Es una Canon bonita, muy buena cámara. Bueno, amigos, se preguntarán cuál es la sorpresa del día de hoy. Pues les voy a contar algo así resumidísimo. Doblox me cuenta que él en su infancia quería una consola de videojuegos, pero desafortunadamente nunca la pudo tener. I still love you. Me di a la tarea de conseguir una consola a mi compa el Gato Vlogs. Ese es un verdadero hombre. Ya que él le encanta jugar mucho Fortnite. De hecho, ahora que no mal recuerdo, yo fui el que lo volvió a incitar a esto, porque él decía: no me gusta el Fortnite, no me gusta el Fortnite, yo solamente Free Fire. Y mírenlo, ya es todo un gato rata. No mames, qué asco. Le conseguí una consola, no nueva, no la voy a mentir a ustedes. Está semi nueva. Ya hablé con el vendedor y me mandó videos, me mandó fotos. Y pues al ratito voy por la consola. Y pues la verdad, Gato, siento que este regalo que te voy a hacer, te vas a enamorar de él. Mucho, mucho más tarde. Amigos, he llegado al lugar donde me van a entregar la consola. Y pues ahorita voy a subir porque me dijeron que son unos pisos más arriba. Y pues no se vayan. Ahora sí viene lo chido. Fuerte, ¿no? Oye, brother, soy el de la consola. Ah, sí, espérame tantito. Ah, claro, claro. Pues amigos. Oye, brother, ¿no te molesta que grabe? Ah, no va a salir nada de tu casa ni nada, solamente la consola. Ah, no, no hay problema. Ah, no, gracias. Amigos, miren, aquí tengo la consola de Icalica, el Gato Vlogs. Mira qué te vas a llevar, papá. 1 terabyte. FIFA es un juego bien asqueroso, lo siento, pero a mí no me gusta. ¡Esta perra está loca! Miren, no mames, una PlayStation 4. Miren nada más, está chingona. Es enterita. Sí, se ve, hasta con cajita. Miren, amigos, con cajita y todo el rollo. Miren, PlayStation 4. No vayan a pensar que esto es una broma, esto es real. Esta consola va directo para mi amigo Gato Vlogs. Está intacto. Bueno, no quiero mostrarles más ahorita. A lo mejor llegando a mi casa le voy a mostrar bien cómo está la consola. Ahorita yo nada más la voy a checar y de ahí me voy para mi casa. Así que no se despeguen, amigos, que viene lo bueno. Amigos, ya tengo la consola en mis manos. Miren, ya la entregaron, está hermosa. Miren, la PlayStation 4. Como vengo solo, puse la cámara del gato ahí en un muro para poder grabarme, porque miren cómo estoy. Tengo que salir agachado, pero bueno, ahorita se la voy a presentar tal y como está. Así que vamos a mi casa. Una hora después. Amigos, ya estoy en la casa con la consola del Gato Vlogs. En un momento se la voy a presentar, pero ya ven, como estoy solo, ocupo mis dos manos para sacar esto, así que la saco y se las muestro. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Amigos, aquí está, miren la consolita. Ya sé que muchos van a decir: Nagarín, ¿quién chingados no conoce una PlayStation 4? Por eso se la estoy mostrando, para que no piensen que esto es una broma, esto es real. Aquí está la consolita que le compré a mi amigo Gato Vlogs. A ver, miren nada más, el control nuevecito. Aquí tenemos el cable HDMI. Aquí tenemos el para corriente. Y este creo que es para cargar el control. Sí, ahí está, amigos, miren, nada más y nada menos, la consolota que le voy a dar a mi compa. En unos momentos más le voy a marcar para que venga. Dice que le voy a decir que no, que su cámara no la entiendo. A ver qué le invento ahorita en la llamada, así que no se vayan. 2 horas después. Amigos, le voy a marcar al gato para que venga a mi casa. Dice que porque no le entiendo a su cámara. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, gato. ¿Qué onda? Dime. ¿Qué estás haciendo, güey? Nada, acostado, ando viendo Naruto. Soy el más perrón aquí. Naruto otra vez, no me chingues, ya lo viste como 40,000 veces esa cosa, güey. Ah, pero esa madre yo lo puedo ver las como 100 veces. No mames, güey, pinche adicto a Naruto. Oye, güey, te quiero pedir un paro, güey.
Lo que pasa que... Lo que pasa que tu pinche cámara graba en blanco y negro, güey. No me va a servir para mi video, güey. No le insultes. Esa cámara podrá estar vieja, pero te va a hacer paro chido para que grabes tu video, mica. ¿Qué tiene? Pinche cámara vieja grabando en blanco y negro, no me chingues. Y otra cosa, ni enfoca esta madre, güey. Ya me aburrió, güey. Ah, ya. Es que esa es que yo tomé fotos hace... Bueno, hace como unos días la usé para blanco y negro y cabe tener el automático, por eso... No enfoca, pero ¿qué pedo? Hazme el paro. Sí, no le entiendo, güey. Hazme el paro, aquí estoy en mi casa. Sí, dame chance, nada más me acabo mi capítulo como... Ese, güey. Puede más tu pinche capítulo que mi video. Ándale, ahí se ven los amigos. Aguante, ya nos faltan dos minutos. Ah, va. Ojalá y Gaara mate a Naruto algún día, güey. No puede pasar eso. Es más... Naruto es mejor que Dragon Ball y Kari. Ah, no discutamos eso, por favor, que no vamos a ser amigos en un futuro. Oh. No metas a mi Son Goku aquí, por favor, que él es un dios. Bueno, te veo en un ratito, Ícaro, aquí estoy en mi casa. Unos 5 o 10 minutos llego, ¿sobre? Un minuto menos, señor, como 5 minutos. Mucho más tarde. Nuegalín, chiquitín. Y llegó. Nuegalín. ¿Qué? Ya llegué, carnal. Ya llegué, yo también. ¿Qué pedo? ¿Sigue grabando todavía? Estaba haciendo un Naruto y con esa pinche playera de Naruto. Ya, güey. Uno que eso, está. Mira, sí, pásale. ¿Sabes qué? Te voy a regalar una playera de Dragon Ball, güey. ¿Te la pondrías o no te la pondrías? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Como tú me lo vas a dar, Simón, pero... ¡A huevo! Te voy a poner más veces. ¡No! Ay, ¡otra vez Naruto! Oye, güey, estoy probando tu cara, mira, y estoy grabando en blanco y negro todavía. Y mira, y tu cara está toda borrosa, ni se ve bien. Y mucho menos enfocar esa cosa que está ahí con su mano extendida. Enfocarse bien, perrón. Esta cámara solo... ¿Cómo es? Solo hay un meme. Sí, bueno, quiero que me eches la mano ahorita, así que pásale, güey. Y lo que estaba mal era que el enfoque lo tenías en manual. Ya enfoca bien. Sí, ya ahorita solito, ya está todo al 100. No, ya está todo chido, ya ahora sí ya puedes grabar. Y tú insultando la buena camarota que tengo. No, la verdad está bien chida. Está chida, está chida. Para tomar unas fotucas. Ya saben ahí, contrataciones para eventos, 15 años, bodas, divorcios. Ya saben. Bueno, gato, ya que quedó tu cámara bien chingón, te quiero presumir que me compré un PlayStation 4, güey. Y está hecho, pero ¿sabes qué? No entiendo, güey. ¿Qué? Que ¿para qué quieres otra si aquí está esta? Es que, ¿no te acuerdas que yo quiero ser como Fede Lobo? ¡No mames, qué asco! Quiero tener todas las consolas. Ya. Ah, ¿verdad? Sí te va a hacer falta un buen, ¿eh? Porque todavía tienes esta. Bueno, a mí ya tienes dos. Yo tengo dos. Yo te puedo aportar una que está bien chida, como así, que trae como 1000 juegos. ¿Cuánto me la vas a vender, güey? Unos 50 pesos. 50 baros, ahora ve. A huevo, así yo voy a tener una, dos, y con la que me vas a vender tú, tres consolitas. La neta. Dos o tres. Así es, Ícaro, así que con la que tú me vas a vender voy a tener tres consolitas, ¿ya viste? Voy a aportar, aunque sea un poquito. Sí, la probaron, la probaste, sí, Sí, la compré en Mercado Libre, güey. Ah, bueno. No, está seminueva. No, dice el vato que me la vendió, que la usó muy pocas veces, pero como se va a cambiar a la PlayStation que salió ahorita, está vendiendo su consola, así me dijo, le dije, ah, pues está chido, ¿no? Y me la dio, en muy muy buen estado y con todo y cajita, que es lo más importante. Está bien, perro. La verdad, te mandé a hablar para otra cosa, güey. Ah, ¿van a grabar? Sí, güey. Ey, pero, pues el huicho me sorprende, sí, él es bien puntual. No ha venido el güey, ya es bien tarde. Pues, ya saben, yo siempre... Va a ser nuestro camarógrafo estrella otra vez. ¿Va? Te la rifo grabando, sí, cada siempre, así que... siempre. Y he aprendido, ahí la llevo. Ey, gato, la verdad creo que el huicho ya no va a venir, ya es muy tarde, y pues ya ves que tenemos que grabar con mucha claridad. Sí, y luego esa cámara no tiene foquito ni luz. No tiene nada y no... ¿Sabes qué podemos hacer tú y yo ahorita? Echar unas partitas de Fortnite, ¿qué te parece? La neta sí, porque ya tiene rato que no he jugado. Simón. ¿Qué onda? ¿Vas a probar tu consola nueva? Sí, vamos a ver qué calidad trae esa consola. Pero no, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Tú juegas en tu casa y yo juego en la mía para que no estemos tan apresurados. ¿Neta? Así que te vas a llevar la consola, ¿va? Préstame esa. No, mejor llévate esta. No, nada, ¿cómo que llévate esta? ¿Qué tiene? Llévate esta para probarla con cajita. Esta es para ti, pues tú vas a abrirla primero. No, ya la destapé un ratito, ¿ya? De hecho, ya la destapé, sí, ya la... Ya vi cómo está todo el rollo, está en muy buen estado y quiero que tú te la llevas a tu casa, güey. Vas a dar el privilegio de probarla. Ajá, te voy a dar el privilegio de probarla, güey. ¿La vas a llevar? Llévatela, güey. Va, me la voy a... La llevo y ya, mira, te la traigo. ¿Chido? No, ya no me la traigas. ¿Cómo no la vas a traer? Ya no, güey, neta.
Ya no me la traiga. Oh, chido. Manda. Ya no me la traiga. No, mira, es que. Mira. ¿Te acuerdas que una vez tú me contaste que desafortunadamente tú no pudiste tener una consola hace años cuando tú querías una, cuando eras un infante? Sí, la neta, pues yo creo que como a cualquiera, ¿no? A los chavillos, para divertirnos nos íbamos a las maquinitas. Ah, la verdad, ya te voy a decir la neta, gato. Esa consola la compré para ti, güey. Ajá, seguramente lo vas a comprar para ti. ¿Por qué no me crees? No, hija, ¿cómo crees? Sí, no, te lo juro, güey, mira. Mira, la verdad, este regalo te lo doy con todo mi corazón. Eres mi compa y eres Fortnitero igual que yo. Y pues esta consola es tuya. Así que, por favor, te dije que te la vas a llevar y ya no quiero que me la regreses porque esa consola va a estar en tu casa. No, neta. Sí, neta. Y si quieres, destápala. Ahí está dentro de la consola para que pienses que no estoy jugando. No, destápala. Sí. Mira, destápala. Ahí está la vida. Sentiste que pesa la caja. Ahí está, sí, la consola dentro. Sí, aquí está. Mira, dentro de esa caja hay otra caja blanca. Y dentro de la caja blanca ahí está la PlayStation. Chécalo, vas a ver. Chécalo. ¿Quién siente que me dan las molestias? No, es ni una molestia, no es ni una broma. Esto es real. Así que, mira. Ah, ¿Ya viste? Y aquí están los cables. Mira. No mames. Ahí está el control. Es control real. Ah, pensaba que es de plástico, de juguete, ¿no? Mira, ahora, en la parte de acá, destapa y vas a ver qué hay ahí. Con cuidado, porque si no, capaz lo tiro que me voy a embarcar con tu Play. No, ¿cuál si sí es tuya? No mames, sí, aquí está. A ver, mira. A la madre. Ahí está la Play. Gato, la verdad, la cámara de nosotros no está descompuesta ni nada por el estilo. Era nada más para que me dieras tu cámara y pudiera documentar esto. Y ahí está tu consola, te la llevas a tu casa. Espero y la disfrutes, porque madre, te lo regalo de corazón. Qué perro. Vamos a jugar Fortnite. Cuando guste, ahora sí, mira, en tu casa sentadito, jugando, bien relax, con pura truza, puedes ver, sin que te moleste, ¿va? No mames, hija, neta. No mames, neta, qué chido, güey. Pero que siente chido, ¿no? Que alguien venga y te dé algo así, güey. Y que me adelantaste mi Navidad. Ahí está. Ahora sí, ¿estás contento, no? No, estoy feliz, la neta. Estaba yo feliz hace rato porque estaba lloviendo otra vez Naruto. No, sí, te la volaste. No mames, qué chido. Bueno, gato, espero y la disfrutes. Ese es un verdadero hombre. Amigos, no te... ¡Venga! No tengo ni palabras para decirle la verdad. Mira. Estás temblando. Estoy temblando. Güey, se siente bien chingón que alguien venga y te dé un regalo así, la neta, güey. Creo que esta sensación es la que sintió mi mamá con el... con la sorpresa que le dimos. Sí. No tengo ni palabras que decirles, de verdad. Y Nogadín me la aplicó muy chingón y no, se la rifó con este regalazo, regalito, señores. ¿No? A huevo. No tengo palabras, de verdad. No tengo palabras para agradecerte, Nogadín. Tú me has apoyado en todo desde que empecé esto de los videos, me diste muchos consejos y... Y ahora una consola para que puedas divertirte en tu casa y juguemos Fortnite, ahora sí. Call of Duty, Warzone, el que te gusta, Warzone está bien chingón. No, sí. Ahora sí, mira, de tu casa jugando tranquilamente. Amigos, así que si a ustedes les gustó, yo sé que este video les va a gustar mucho. Sí, va a estar y muy de verdad, chido. Aún no me pasa la emoción, aún no me pasa esa gran sorpresa y Nogadín, de verdad... Qué chida sorpresa. Me adelantaste la Navidad, Día de Reyes, mi cumpleaños. Ya me adelantaste todo, la neta. Amigos, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, compartan, denle muchos likes y pongan aquí Nogadín Chaquetín, te la rifaste cañón. Así que amigos, nos vamos a ver en el siguiente video. Yo soy el gato Ical. Yo soy el Nogadín Chaquetín, Raterín. Nogadín Chaquetín.